Para beneficio del pueblo venezolano y precisamente para esa nueva estructura de poder popular que propone el presidente Nicolás Maduro, donde sea el pueblo venezolano quien realmente participe de manera cada vez más directa, protagónica en la elaboración de sus políticas públicas, en la discusión de las soluciones a sus problemas, en la elaboración de los planes y proyectos de gobierno. Ya pues han llegado todos los que han participado en esta bicicletada, se han bajado ya todos de la bicicleta para participar en el diálogo bolivariano y comienzan por supuesto las personas a acercarse, a saludar al presidente Nicolás Maduro. Vemos allí al viceministro Alexander Mimo Vargas. Sabemos que va a ser la inauguración del Parque Hugo Chávez, precisamente en ese sector de La Rinconada, donde va, hemos dicho que se va a llevar a cabo este diálogo bolivariano. El Parque Hugo Chávez va a ser inaugurado. Vamos entonces a escuchar palabras y la intervención del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Bueno, estamos aquí en la parroquia Coche de Caracas, la entrada de Caracas del centro y el occidente del país. A mis espaldas está la carretera Panamericana, llamada así Panamericana, y los barrios del kilómetro 0, 1, 2, 3, 4 de Coche. Son barrios recientes, de finales de la década de los 90 hasta ahorita. Aquí estamos en el centro de un conglomerado de instituciones muy importantes, La Rinconada lo llaman. Era la hacienda La Rinconada, queda en un rincón de Caracas. Estoy aquí con el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez Gómez, y con un grupo de compatriotas, ¿no? Artistas, periodistas, revolucionarios, revolucionarias, que, bueno, estamos conformando y llevando adelante los planes, sobre todo un día como hoy, que siempre vamos a recordar a nuestro comandante eterno. Cada 5 es un día muy sensible para uno. Desde que se levanta en la mañana, se levanta enrevesado, entre triste, conforme con la vida y con todo, pero después uno se acuerda el tremendo compromiso que tenemos con el pueblo, con la patria, con ese gigante Chávez que nos formó a toditos nosotros y a toditas nosotros. Uno se acuerda y comienza a ver los ojos de él y bueno, le entra el impulso para la calle, pues para la calle a combatir, a trabajar. Estamos ya en el prólogo del gobierno de calle, parte 2. Esto es el gobierno de calle. ¿Por qué? Porque empezamos a echar a andar los proyectos que nos comprometimos con las ciudades y los estados. Nosotros nos comprometimos con Caracas a construirle en esta gran zona de la parroquia Coche un conglomerado, un complejo deportivo, turístico, recreacional que vamos a denominar a partir de hoy. Lo bautizamos como Gran Parque de Caracas Hugo Chávez. Va a ser el Gran Parque de Caracas, en homenaje a quien tanto amó Caracas. Homenaje a quien tanto amó a Caracas. Y bueno, aquí nuestra ciudad natal, aunque ellos dicen que yo nací, los asesores o los súbditos de Obama dicen que yo nací en Kenia, que no nací en Hawái, que no nací en Caracas, dicen ellos. Pero bueno, Caracas la llevamos nosotros en la sangre. La hemos vivido en todas sus épocas, desde que abrimos los ojos a la vida. Hemos visto todas las generaciones levantarse. Qué felicidad poder darle a Caracas todo el amor de patria que nos ha dado para formarnos en estos 50 años que tengo yo y en los 40, 30, 25 años que tienen los compañeros que están aquí acompañándonos. Valga la expresión. Bueno, vamos a empezar a mostrar parte del proyecto de este Parque Hugo Chávez. Este es un gran conglomerado. ¿Qué queda aquí? Lo primero que quedó aquí en este espacio desde hace más de 50 años. Primero fue este hipódromo de La Rinconada, que es un patrimonio arquitectónico del país. Año 56, época de Pérez Jiménez, que trasladaron el hipódromo del Paraíso
donde queda ahora el Parque Naciones Unidas, ahí había un hipódromo, Parque Naciones Unidas. Yo recuerdo cuando pequeño ir, haber pasado por ahí. Una vez, como a los 14 años, me persiguieron a plomo. El año, yo les puedo decir la fecha, el año 78, más o menos como junio del 78, nos cayeron a plomo toda la avenida principal del Paraíso, nos fuimos por detrás de la casa sindical, y de la casa sindical pasamos allí, todavía quedaban los restos del viejo hipódromo del Paraíso. Y la policía de entonces, metropolitana, nos cayó a tiro, se vino en moto, no nos pudo capturar porque nos protegieron unos vecinos. Esa era la democracia representativa de la burguesía. Bueno, aquí queda el hipódromo de La Rinconada, que vamos a declarar patrimonio arquitectónico de nuestro país. Y vamos a recuperarla plena y totalmente para que además allí siga habiendo las actividades, ¿no?, vinculados al hipismo, pero un hipismo cada vez más vinculado al turismo, vinculado a los niños, ¿verdad? Qué emoción cuando uno es niño y va al hipódromo y ve esos caballos, pura sangre, de 500 kilos, ¿no? Bueno, 500, sí, los que más pesan, 500 kilos. Es un deporte de exigencia y Venezuela es punta de lanza. Nosotros tuvimos un triple coronado, cañonero, con Gustavo Ávila, que fue un gran jinete venezolano, creo que está vivo todavía. Catirebello, Juan Vicente Tobar, aquí tengo a mi asesor en hipismo. Y este conglomerado después, en los años 70, construyeron el Poliedro de Caracas, que es un ícono de la ciudad. Al Poliedro le metimos una recuperación integral. Y ahora está, como dice el gobernador Mata Figueroa, el Poliedro está pepito, por dentro y por fuera, con todos sus servicios. ¿Ves? Vamos a tener aquí Alejandra Benítez, vamos a tener pronto, dentro de unas semanas apenas, ¿verdad?, el premundial de baloncesto, vamos a tenerlo aquí, ¿no? Y bueno, vamos a tener a los mejores basquetbolistas de toda América, ¿no? Y ahí está nuestra selección entrenando. Luego, con la llegada de la revolución, se completó el metro de Caracas, ¿verdad?, hasta acá, la línea 3, hasta Coche. El metro de Caracas, como ustedes saben, llegaba hasta el Valle, estación del Valle, allí en la entrada del barrio San Andrés, donde queda la subida hacia La Matanza. Allí era la calle Real del Valle. Ahí, por debajo del metro, seguro lo destruyeron, venían manantiales desde la montaña del Tamarindo hasta la Laguna del Valle, que es donde queda el centro comercial El Valle. Toda esa zona, bueno, al final le metieron obras del metro y la tumbaron. Creo que fue un mal concepto cuando hicieron esa estación, pues debieron haber recuperado y conservado toda esa zona que se había construido a principios de 1900, ¿no? Bueno, después entonces la revolución terminó el metro desde el Valle hasta Coche y se hizo tremenda estación aquí. Y luego nuestro comandante supremo, junto a los chinos, construyó y le entregó al pueblo de los Valles del Tuy tremendo ferrocarril. Un saludo a los trabajadores y trabajadoras del metro, del ferrocarril de los Valles del Tuy, y se construyó esta tremenda estación, mira, que fue concebida para que fuera una estación muy funcional, útil, pero muy bella. Ustedes, ojalá haya tomas desde la parte de arriba de aquí, de las escaleras del Poliedro. Entonces aquí se fue conformando un conglomerado de servicios de transporte, de servicios artísticos y deportivos, el Poliedro de Caracas, el Poliedrito, y además el histórico Hipódromo de La Rinconada, ¿verdad? Estudiando todo eso, y con la orden que nos dio el comandante Chávez el año pasado, que nosotros ratificamos en el gobierno de calle de Caracas, dimos la orden de diseñar un conglomerado, un parque complejo de servicio recreacional, de movilidad, transporte, de educación, de turismo. Y aquí estamos. Estamos arrancando el plan, que tiene varias fases, ya la vamos a explicar.
aquí vamos a construir el gran estadio de béisbol de Caracas con los mejores constructores de estadio de béisbol del mundo entero que están en Venezuela, para 35 mil fanáticos y fanáticas que vengan a disfrutar del béisbol. Además tienen todo el transporte para ir a los Valles del Tuy, tienen el transporte para ir a Caracas por el metro, tienen la autopista, la carretera panamericana y además tienen un clima extraordinario. Fíjense, todo el año tiene este clima. Aquí debe estar haciendo 21 grados, que es el clima de la Caracas primaveral que hablaban nuestros abuelos. Vamos a construir aquí, ya lo vamos a mostrar, el gran estadio de fútbol de Caracas. 55 mil espectadores, porque algún día veremos un mundial de fútbol y la Vinotinto aquí en Venezuela. Ustedes van a ver, anótenlo. Algún día Venezuela hará un mundial de fútbol. Y algún día tendremos a la Vinotinto en el campeonato mundial. Y algún día, anótenlo, Venezuela nos traerá un campeonato mundial de fútbol a nosotros. Porque la generación de oro lo que va, mira, como un cohete, para arriba. Que viva la Vinotinto. Y que viva nuestro futbolista. Además, por si fuera poco, vamos a construir el más moderno gimnasio múltiple para las competencias de basquetbol, voleibol, futbolito, de salón, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que el Poliedro se concentre y se dedique a todo lo que es la salsa brava, el rock, la música llanera, el teatro, los circos venezolanos y del mundo, al espectáculo, a llenar el alma con la música, con el teatro. Y vamos a tener, ya lo van a ver ustedes, ya está diseñado y estamos trayendo la mejor tecnología del mundo, un poderoso gimnasio cubierto, el más moderno que se vaya a ver por todas estas tierras, al servicio del pueblo, que es lo más importante. Porque todo esto lo construimos para el pueblo, esto no es para ninguna élite, ni para ningún burgués. Esto es propiedad pública socialista para servicio del pueblo. Son inversiones para el pueblo. Pero además, y ya lo va a explicar el líder de este proyecto, porque el líder de este proyecto se llama Jorge Rodríguez Gómez, alcalde de Caracas, y alcalde para los próximos 4 años que vienen, porque el pueblo de Caracas, estoy seguro, le va a dar un abrazo con su voto de ratificación. Bueno, entonces, ahí todo, vamos a aprovechar la belleza natural de este entramado de pequeñas lomas de pinos y vamos a construir, bueno, caminerías, cuevas y todo un complejo para que la familia de la Gran Caracas, porque es un parque metropolitano. Por eso yo he convocado aquí a este joven venezolano que nació a 200 metros de aquí porque es de coche, Ernesto Villegas, porque él va a ser el próximo alcalde metropolitano de Caracas, para que él se involucre ya en el equipo para este parque metropolitano. Porque va a ser un parque para toda la Gran Caracas y en general para el país, pues. Es un parque que, teniendo carácter metropolitano, va a tener carácter nacional también, porque es un parque donde se puede encontrar por todo este entramado de movilidad, autopistas, carreteras, trenes y metro, puede venir gente de todos los lugares de nuestro país. Y así va a ser, seguro, por lo menos épocas como agosto, septiembre o diciembre, vamos a tener gente de todos lados. Acá hay...